Muy buenas a todos, desde iSoft Revin Español, hoy os traigo este modelo de DMR, el SA-B16 de Spegnance Full Upgrade 2.0 desde VSGAN. Bueno, hoy os traigo, después de mucho tiempo, un DMR al canal. Si es verdad que han pasado muy pocos DMR, ya sabéis que tenéis listas de reproducción donde ahí separo pistolas de gas, pistolas de CO2, fusiles AEG, fusiles de gas, partidas, mecánica, de todo. Pues en el apartado de DMR, así como el de Sniper, creo que ya hay más que DMR, hay poquitos. El tema de los DMRs es un tema complicado, no es lo mismo un DMR que un fusil largo, ¿vale? Hay campos que lo permiten, se ven muchas LBOA, se ven SPR de Crytek y algunos otros modelos muy largos como DMR, y eso ya es un poquito cosa del campo, ¿vale? No está estipulado más que las normas del propio campo. Hay gente que pide homólogos reales, una serie de condiciones, mira, bípode, cargador corto de 70 bolas. Bueno, eso cada campo es un poquito el que lo determina. Aquí sí que tenemos un DMR como tal, sería un MK12 en este caso. El modelo, como os he comentado, es el B16 de Spegnance, que se vende por un lado de serie. Pero de serie vendría como potencia de fusilero, internos de fusilero, y no ofrecería el rendimiento adecuado para DMR. Aquí lo que se ha hecho desde VSGAN es realizarle un full upgrade en el cual se queda totalmente preparado para tener un rendimiento óptimo para este rol. Exactamente lo vais a poder encontrar por 570 euros, o sea, el rifle con el upgrade completo. Por lo tanto, me parece que para un rol de DMR, un precio muy adecuado con esta base, ¿vale? Que la verdad es que como base es muy chula, se le pueden hacer cosas estéticas muy bonitas a este modelo y al final se nos va a quedar un fusil muy apañado. En esta ocasión, en este mismo vídeo de review, vais a ver un gameplay en Dunkerque y luego, por otro lado, haré un solo vídeo por separado de pruebas de tiro para poder ver mejor, porque aunque en ese gameplay estoy utilizando la Runcam Scopecam 2 y se ve perfectamente que las bajas hay muchísimas muy lejanas, pues lo haremos tranquilamente para ver realmente las medidas reales y la precisión del cacharrín. Bueno, partiendo de la base, que os voy a explicar primero el fusil y luego todo lo que lleva, porque a lo mejor hay alguien que lo quiere comprar de serie, también se puede adquirir de serie. Es un modelo que es totalmente full metal, en este caso, guardamanos, cuerpo, lo único que nos vamos a encontrar en plástico va a ser la culata y el pistolete, y su peso son 2,7 kilos. Realmente no es nada pesado para ser tan largo, así que luego hay que pensar que vamos a empezar a ponerle accesorios, una mira de aumentos y tal, y se va a ir prácticamente seguramente a los 3,5 kilos. Aún así, sigue siendo bastante liviano para ser un rol de DMR, que tampoco vas a estar en primera línea correteando ni nada, sino que vas a quedarte un poquito más atrás, en plan como si fuera un francotirador. Ya veis que realmente es muy largo, concretamente, y si no recuerdo mal, son 935 milímetros de punta a punta. En este caso la culata es fija, por lo tanto no vamos a poderla retraer ni encoger, así que para personas muy chiquitillas no sé si va a ser muy cómodo. La culata es la única posición que tiene, la agarramos, podemos incluso ponerle un grip, un bípode, lo que nos sea más cómodo. Sí que es verdad que no es incómodo de agarrar, este tipo de guardamanos no son los más cómodos con raíles para agarrar, pero sí que nos permite poner muchísimos accesorios que le podamos acoplar, entre ellos un grip para poder tener un agarre mucho mejor. En la parte delantera, que tenemos el cañón este tan largo, nos puede gustar más, nos puede gustar menos, lo bueno que tiene es que se sale todo este trozo. Lo vamos a poder desenroscar directamente, aquí los vamos a quitar 10-11 centímetros y lo vamos a poder sustituir. En este caso, como se ha puesto un cañón más larguito, pues vamos a tener que taparlo con un silenciador. Si pusiéramos un cañón más corto, se podría poner una bocacha y sería un DMR un poquito más corto, pero aquí yo recomiendo un silenciador que le va a dar una estética brutal y nos va a tapar el cañón, que lleva en este caso un 470 de Maple Leaf que monta R-Hop de Pisonic, ¿vale? Que ahora os lo mostraré. Y aquí, pues bueno, se le ha puesto este cañón, se le puede poner otro cañón, pero aquí el Maple Leaf la verdad es que da un rendimiento muy bueno. Así que como tenemos rosca de 14, podemos sustituir esto por un silenciador y darle un toque estético mucho más chulo a nuestro tirador selecto, ¿vale? Luego, el tema de los raíles, lo bueno es que están totalmente numerados por arriba, por los laterales, por abajo, para así
una vez colocamos los accesorios, tenemos que quitarlos para guardarlo en la caja porque no cabe cualquier historia, sepamos dónde los hemos colocado, sobre todo para cosas que vayan calibradas, como láser y demás, ya que ya sabéis que si lo movemos posiblemente se descalibren. En el tema de las alzas, son alzas metálicas, ¿vale? Que posiblemente no utilicemos porque le vamos a montar una mira de aumentos, pero aún así tenemos unas miras que están muy bien. Y si las tenemos que usar en alguna ocasión, pues son miras bastante apañadas y no son las de plástico que suelen llevar algunos otros modelos, ¿vale? Luego, en el tema del recibidor, nos vamos a encontrar que tiene la comodidad de tener el ball catch funcional, por lo tanto la ventana se mantiene abierta para poder regular perfectamente el hop-up, y aquí ya estáis viendo que se le ha montado una cámara retroarms con ese conjunto que os comentaba de cañón de Maple Leaf de 602 junto a lo que es el R-Hop de Pisonic. Así que podemos levantar bastante gramaje. El gramaje recomendado son 0,40. Yo en Dunkerque, el máximo permitido era 0,36, jugué con 0,36, está dando 435 FPS aproximadamente. Aquí el roll es, para DMR, el máximo son 4,50, por lo tanto está ahí bien. También está perfecto en julios, y usé 0,36, aunque con 0,40 tiene que dar un rendimiento mejor, el cual usaremos en las pruebas de tiro. Aquí en la partida fue 0,36 y tengo que decir que hay bajas que me sorprendieron de lo lejos que estaban, y la verdad es que funcionó muy muy bien. Así que al menos tenemos un ball catch funcional para poder regular muy cómodamente. En el tema de grabados tenemos el de Spagnance en el cuerpo, que sería este de aquí en blanquito, que le da un toque muy chulo, y luego tenemos el selector de tiro, que también tiene los marcajes en blanco, solo por el lado izquierdo, ya que por el lado derecho no tendría más que los marcajes, pero sin el selector. Aquí el gatillo se le ha cambiado, es un gatillo de retroarms metálico, y a pesar de ser curvado y no recto, para no romper un poco esta estética más clásica, pues le da un toque muy chulo al tener esas perforaciones. De serie viene con un gatillo más simple, pero aquí en esta customización se le ha cambiado. En el tema de la culata, tenemos una culata hueca muy grande, ¿vale? Que aquí hay gente que lo que hace para compensar un poco es rellenarla para que con algún plomo y demás, para que pese un poco más, pero sí que tiene una ventaja muy grande, que es el espacio de batería. Justo aquí detrás, en la parte de la culata, tenemos aquí un pequeño pulsador que estiramos, bajamos la tapa y ahí tenemos un espacio inmenso para todo tipo de baterías. Nos va a caber prácticamente de todo, incluso podemos meter hasta dos, una de reserva. Aquí se le ha puesto directamente un conector Tedin para que el rendimiento sea mucho mucho mejor. En este caso se puede entregar también con tamilla, pero os recomiendo Tedin. Y aquí ya recomendable baterías de 11,1, ya que a nivel interno se le ha montado un gatillo electrónico de la marca Gate para poderlo configurar, donde directamente se ha capado el auto a semi para que tenga el rol totalmente de DMR, ¿vale? Así que sin problema. Luego, a nivel interno, lo que es el motor, se le ha montado un high torque de la marca Impact con imanes de neodimio, de esos de 40.000 vueltas. Tiene el pistón con dientes metálicos, cabeza de pistón metálica, cabeza de cilindro metálica, rodamientos de 8 milímetros. Se le ha montado unos engranajes 16-1 de Impact para que tenga mucha más resistencia. Y luego, en este caso, en el cableado se ha montado un Tedin. Tiene un cambio rápido de muelle con una guía con rodamientos, se saca la culata y podemos cambiar el muelle muy fácil y en pocos minutos si vamos cortos o pasados de potencia en este caso. Y viene, como estáis viendo, bastante al límite en cuanto a FPS, así que tenemos un modelo que está muy apañado para este rol. Aquí uno de los inconvenientes en sí es que de serie nos va a venir con un cargador muy bonito metálico, porque tiene una serie de grabados, pero se trata de un cargador de alta capacidad de 300 bolas. Por lo tanto, como rol de DMR no lo vamos a poder utilizar y vamos a tener que comprar cargadores más adecuados. Yo le he probado cargadores, los PTS EPM1 cortitos, le encajan perfectamente, y luego también hay otros cargadores que no tienen marca, de esos de 70 bolas cortitos, para que queden bien, ya que el recibidor en este caso es para cargadores de M4 y le quedan perfectamente y mucho más adecuados. Si tenemos que anclarle un bípode, tenemos bípodes que anclan a rail, así que en ese aspecto perfecto, y si queremos poner cualquier otro accesorio, lo mismo. En la caja nos vamos a encontrar bastantes cositas en este modelo, ya que es un modelo algo más antiguo que el resto, que cada vez van quitando más cosas, ¿vale? Nos viene la típica caja de Spagnance, esto no cambia, totalmente negra con el logo de Spagnance. Nos viene en este tipo de espuma muy bien protegido, vienen manuales, vienen cosas con fotos, nos viene una serie de pegatinas también,
algún catálogo, la verdad es que vienen cositas. Aquí, bueno, sería el manual del gatillo electrónico. Incluso en este modelo concreto nos viene hasta una pulsera. Y luego tenía algún muelle para dejar la potencia más flojo, ya que viene en algunas ocasiones, ¿vale? Eso es lo que nos vamos a encontrar directamente en esta caja. Así que el tema del cargador, sí que vais a tener que adquirir otro tipo de cargadores. Así que bueno, lo que voy a hacer va a ser dejaros con el gameplay para que la veáis en acción. Es un modelo que me ha resultado muy cómodo de jugar, he estado muy a gusto y que estéticamente, con una mira, como habéis visto en la miniatura y en alguna foto que haya colgado en Instagram, es brutal, con un rendimiento realmente muy bueno, y más adelante os enseñaré unas pruebas de tiro, pero por el momento os voy a dejar con el gameplay, así que vamos allá. Chicos, mira de uno, no se lo vamos a matar ahora. Un escudo, cuidado, un escudo. Toma, le di. Ole, le di. Hostia, le di a uno. Otro menos. Lo cargué. Ojo, ¿no? Ahí. Sí, lo veo, lo veo. A ver si le doy. Le doy. Oh. Sí, hostia, qué cabrón. O le ha dado, o se ha asustado y se ha movido. Tenemos uno justo ahí. Detrás del pollete ese. No, mira, se está moviendo. Se va para la una. Está justo detrás del árbol este de aquí. Se ve un poco de rojo. ¿Lo ves? Vale. No, son azules los que suben. Pues hay que tener cuidado. Mira, está ahí abajo. Está abajo. Abajo, cabrón. Ha bajado, está justo detrás de estos arbustos. Ahí hay otro rojo al fondo. ¿Sí? ¿Es azul? ¿Por qué tiene toques rojos? Tiene toques rojos, tío. No, le he visto el brazalete a la izquierda. Nosotros llevamos a la derecha y ellos llevan a la izquierda, es rojo. Mira, ese que baja con el... Sí, ese que va de blanco, que canta tanto. Sí, es rojo, y tanto que es rojo, míralo. Mira. Le di. O le he dado al muro, no sé. Estoy con el del pollete, tío. Está viniendo por aquí. Ahora sí le di. Por arriba a la izquierda. Es imposible que llegue ese ahí. Vale. No he dado milagro. Lo tengo. Ese sí que llega, porque está en la esquina del balcón. Le di. Buah, tío, le di. Uno menos. En la esquina del balcón. Uno menos. Le di. Uno menos. Oye, si vamos varios, no lo formamos, somos un montón, ¿no? ¿Sabes? Vamos. Sí, es verdad, si está respawn aquí al lado.
¿Qué visto? ¿Qué coño? Ah, es una rama. La luz de cabrón. Bueno, pues ya habéis visto el gameplay con esa coletilla final por un poquito de cachondeo que bueno, no lo he querido dejar porque era con pistola en los túneles y no pegaba para el vídeo, pero la verdad es que me hizo mucha gracia esa situación, que se asustó el compañero y he querido dejarlo. Bueno, en su gran mayoría ha sido todo con la Runcam, donde se veía muy bien, muy nítido, y ha quedado creo que 4 minutillos muy entretenidos de bastantes bajas con el cacharro, donde algunas que se puede apreciar están realmente muy muy lejos, así que no sé distancias, lo veremos en las pruebas de tiro. Tengo ganas de probar a ver realmente cómo de lejos llega. Yo apuesto por unos 75 metros, incluso hasta más, no lo sé, 100% seguro, pero te voy a decir que en ningún momento con overhop, totalmente recto, y luego alguna pues caía por donde estaba, por la situación y porque estaba muy, muy, muy lejos. Y a mí el rendimiento me ha sorprendido y me ha gustado muchísimo. Hacía mucho que no jugaba de este rol, encontré una posición muy buena en Dunkerque y pude hacer bajas realmente bastante chulas para no estar acostumbrado a este tipo de rol. Así que espero que os haya gustado, os dejaré el enlace a este tipo de DMR, os traeré más por parte de VSGAN, más DMRs, ya que como os he comentado en algunos campos, según qué tipo de características no tiene que ser un homólogo real, así que eso da a pie a poder hacer preparaciones en otro tipo de fusiles sin hacer un M4 corto a 450 FPS, obviamente, pero a fusiles bastante adecuados para este tipo de rol, que aguanten y que tengan un rendimiento realmente muy bueno. Así que si os gusta, como he comentado, el enlace lo tenéis aquí en la descripción, tanto en comentario destacado directamente en VSGAN con toda esta customización. Si te ha gustado el vídeo, dale al like para que yo lo sepa, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.